Bueno, el sábado próximo pasado llevamos adelante una reunión en la Facultad de Derecho de la Ciudad de Mar del Plata. Estuvimos presentes 19 movimientos autonomistas que queremos ser reconocidos como nuevos municipios y llevamos a cabo adelante una charla debate sobre las distintas situaciones de las localidades y los planes de lucha a seguir de aquí en más, luego de haber disertado la mayoría de los movimientos. Y llegamos a la conclusión de que cuando actuamos en la ruta nos dio buenos resultados, así que por unanimidad se dictaminó de que las próximas luchas van a ser de vuelta en la ruta y quedó confirmada una movilización a la Ruta 2 y Cruz Echeverry, y de ahí a la Casa de Gobierno en la provincia de Buenos Aires. Además está decir de que es lo último que queríamos hacer. Si bien está avanzada la ley marco, que es lo que estamos pidiendo, que es una ley que va a regular los pedidos de los movimientos autonomistas, creemos que la presencia en la ruta a nosotros nos dio pedidos de diferentes legisladores y de la parte del gobierno provincial para ver de qué es lo que estábamos reclamando, y entonces creemos que es un buen método, siempre y cuando lo hagamos como lo venimos haciendo últimamente, sin corte total de ruta, dejar transitar, llevar adelante un acuerdo con la policía y tratar de que ese momento ingrato para muchos pase desapercibido en todo momento. Los cortes ya están estipuladas las fechas, van a ser sorpresas, falta determinarlo. Bueno, ahora el día 10 de mayo vamos a Quequén, porque el día 11 se cumple 3 años de la Carpa La Dignidad. Es una carpa que lleva adelante la gente de Quequén frente a la entrada del puerto de dicha localidad. Y bueno, ahí en el plenario de la comisión directiva dictaminaremos las fechas. Calculo que van a ser. Vamos a avisar a la gente para que esto seamos orgánicos y tratemos de que la gente sepa que vamos a cortar. Eso no impide que por ahí haya algún corte sorpresivo, como hicimos en el kilómetro 386, la entrada de Santa Ana del Mar, o en Dolores. Eso se va a dictaminar. Lo que sí, vimos que con gratitud, que el movimiento está muy, muy fuerte, muy, muy fuerte, sobre todo en las localidades del interior. Vimos con agrado que muchos concejales de distintas localidades están peleando desde sus bancas por los movimientos que representan ellos. El caso más emblemático es el del doctor Emiliano Brucese, concejal de radical de Lanús, el Sport Gerli, que en todas las sesiones defiende la autonomía de su Gerli. Y también estuvo presente la concejal de Miramar, perdón, del Partido General Otamendi. De ella pertenece Otamendi de Alvarado, que también hace una acérrima defensa de su localidad en las sesiones del Consejo Liberante. Y después estuvo presente Pablo Farías, el diputado del GEN, con el compromiso que su bloque acompaña la ley marco que estamos pidiendo hace muchos años. Y la ley marco, sintéticamente, para describir en qué constaría. La ley marco es la ley que va a regular, que es, hay una serie de requisitos de población, de estamentos nacionales, municipales, provinciales, cantidad de negocios, cómo es la vida, la vida del deporte, la parte eclesiástica, todo lo que hace a una comunidad. Eso es en base lo primordial, pero lo esencial es la factibilidad económica. Y la costa del Partido de Mar Chiquita, la factibilidad económica que nosotros tenemos, hecho por un estudio serio, nos da un 89%. Justamente eso quería preguntarle a continuación, acerca de los fundamentos por los cuales la costa está en condiciones de solicitar autonomía.
Ese es uno de los factores principales, aparte de la desatención total que tiene la cabecera del partido, no solo para la costa del partido de Mar Chiquita. Yo recorro por mi trabajo todas las localidades del partido y realmente, salvo raras excepciones, están todas muy descuidadas, en detrimento de la cabecera que constantemente se le están haciendo obras de hermoseo. Lo que veo es que hay un maquillaje muy simpático en muchas de las localidades. Creo que no deja de ser eso, maquillaje, pero las obras fundamentales, las que hacen el bienestar del pueblo, son las que están faltando. Sobre todo en la parte de la costa del partido de Mar Chiquita, donde ahora han cerrado 4 manzanas, han desviado el tránsito en el centro, van a hacer una obra de aguas danzantes cuando le falta el gas al 70% de la localidad, donde no tenemos cloacas, donde la obra de agua está paralizada, donde tenemos problemas de defensa costera, donde tenemos infinidades de problemas, hay basura por doquier. Creemos que es el basurero a cielo abierto más grande de toda esta zona, está en la costa de Mar Chiquita. No solo culpa del municipio, también hay que hacer una mea culpa de los vecinos, pero que no tienen idea de cuándo hay que podar, dónde hay que tirar la basura. Entonces, todo eso ha hecho una ebullición en el pueblo, que si bien no lo dice a voz abierta, porque hay muchas presiones, sí lo hacen cuando vamos caminando por la calle y nos van preguntando cómo sigue el tema de la autonomía. O sea, la localidad de Santa Clara del Mar, sobre todo, está netamente concientizada de que la única manera de que esa localidad crezca es siendo municipio propio. Aparte, no se puede hacer, esto no le entra en la cabeza de nadie, de que nosotros para hacer trámites tengamos que hacer 120 kilómetros. Y ahora han inventado una mentira, más de las tantas que inventa este gobierno, de que quieren poner la cabecera en la costa. Entonces el problema lo van a tener los de Pirán, que van a tener que hacer 160 kilómetros para hacer trámite. No, es un partido muy grande, es un partido vetusto que quedó ya desvirtuado por lo que son hoy las comunicaciones y lo que es hoy lo que necesita la gente, que es acción rápida, que las cosas se resuelvan en forma acelerada y no como ahora, que es una burocracia tras burocracia tras burocracia para poder conseguir algo. Y con respecto a la presencia de concejales o representantes políticos de la costa, que son bastantes dentro de los 14, digo, ¿no satisface a las necesidades la presencia de concejales pertenecientes a localidades costeras? La verdad que los concejales que nos representan a nosotros dieron muestra de que le han dado la espalda al pueblo. Creo que el gran acto que tendrían que haber hecho fue cuando se llevó adelante el estacionamiento medido, donde el pueblo se movilizó, donde el pueblo no quiso, los concejales, y sobre todo los concejales de Frente para la Victoria, no se hicieron presentes. Es más, presentamos 2 notas formales, como nos había pedido el delegado, y ni así tampoco se presentaron para debatir por qué habían firmado eso, un desaguisado de los tantos que tiene este gobierno, que lo vamos a pagar en la próxima temporada, porque esta temporada se vio a medias este tema, porque la gente ya estaba alquilando, porque la gente desconocía, porque la gente no estaba enterada, en su gran mayoría, pero era la gente que está enterada, que se sintió defraudada, se sintió estafada, y te lo digo con conocimiento de causa, mucha gente no va a volver más a Santa Clara. Y lo que más lamentamos es que habíamos conseguido un turismo interesante para nosotros, que era el turismo marplatense, que veía en las costas de nuestras playas un lugar apacible y tranquilo, ya que Mar del Plata se convierte prácticamente en un loquero en el verano, y bueno, también hemos perdido en gran parte ese turismo. Hay un montón de anécdotas que me han contado y algunas que he vivido en carne propia sobre qué mal que fue orquestado este, que no sabemos qué tipo de negocio es, porque es en la única localidad de la costa atlántica donde se está llevando a cabo el cobro sobre la playa, sobre calles que ni siquiera tienen cordón cuneta, sobre calles donde hay, cuando llueve, hay agua, donde no se le brinda ningún servicio. O sea, cobrar por cobrar tampoco se puede.